Ahí está el hombre del año. Soy un hombre que cumple lo que promete. Y aquí está tu parte, como acordamos. Los irlandeses tengo voluntad. Es mi princesita, pero Nicky puede ser un tremendo grano en el culo. El sueño de nuestra vida, ¿no? Pienso averiguar qué era ese ruido. No puedes estar aquí, amigo. ¡Te mandaré al otro barrio! ¿Te duele, cabrón? Noticias de última hora desde Juan Verdún, donde los testigos informan de un tiroteo prolongado. Esta emisora, así como la policía de New Bordeaux, no ha podido...
¿Crees que he olvidado lo que hiciste? Aunque culpes a Marcano, fueron tus hombres quienes nos atacaron. Mis hombres seguían órdenes. Tenemos normas. Si tus hombres no lo entienden, no es mi problema. Pues voy a convertirlo en tu puto problema. ¿Qué coño pasa aquí? Vaya. Pero si es el perrito faldero de la ciudad, Thomas Burke. ¿Qué cojones has dicho? Baja el arma, Burke. Hacemos falta todos para acabar con Marcano, así que no quiero oír más gilipolleces. ¿Acabar con Marcano? Esos dos de aquí trabajaban para él. ¿Y este? ¿Sabes a cuántos de mis hombres mató este Conag porque se lo mandó Marcano? Que le den y que te den a ti si crees que voy a fiarme de esos dos. Pues lárgate y que te den, a mí me la suda. ¿No te fías? Bien. Pues yo no me fío de vosotros. Pero eso no cambia el hecho de que acabé con las operaciones de Barbieri, maté a Doucette y a todos aquellos paletos y te salvé de los hombres de Greco. Así que decidíos de una puta vez. O os comportáis o os vais a tomar por culo, pero enteraos. En cuanto salgáis por esa puerta, vuestro nombre se sumará a la lista debajo del de Marcano. Y ahora, si ya hemos terminado de portarnos como putos críos, vamos al plan. Para acabar con una organización tan grande como la de Marcano, debemos eliminar la gente de abajo e ir subiendo. Es igual que lo que hice Mirna. Sé que en el ejército se llenaron la mollera de tácticas y mierdas, pero no lo compliques tanto. Le pegamos un tiro en su casa. Dependiendo del tráfico, será una hora o así. ¿Y qué crees que pasará después? ¿Que los demás se tirarán al suelo y se morirán solos, gilipollas? ¡Ten cuidado con lo que dices! Matar a Marcano sin más no funcionará. Un hermano suyo ocuparía su lugar y estaríamos en las mismas. Entonces, primero vamos a por sus lugartenientes. Luego tomamos su territorio y pasamos a los capos. Cuando los capos estén muertos, Marcano estará solo y aislado. Entonces iremos a por él. Espera, ¿y qué pasa con los territorios de la gente de Marcano? Cuando los tengamos, yo decido quién gestiona el día a día. Os doy un distrito y vosotros os encargáis de todo lo demás. Pero tenéis que defenderlos para que no los recuperen. Una última cosa. ¿Sabéis lo de la obra al otro lado del lago? Será un casino. Marcano quiere pasarse a lo legal. Lo ha invertido todo en ese plan. Así que cuando sepa lo que hacemos, tendrá menos opciones. Y lo más importante, será un vínculo emocional. Las emociones vuelven a la gente irracional, codiciosa. Ahí atacaremos. En el puto corazón.
buen discurso. ¿Habrá funcionado? Es igual. Son egoístas y odian demasiado a Marcano para echarse atrás. Lincoln, ven a recogerme. Tenemos que hablar de un asunto. ¿Es sobre Marcano? No, es otra cosa muy distinta. Ven aquí. Vale, ahora nos vemos. ¿Estás seguro de que es él? Vale, vamos allá.
Mi padre me contó cómo os cargasteis a esos capullos sureños. ¿Y qué le hicisteis a Dusset? Menuda sangre fría. Hice lo que había que hacer. Sí, seguro que sí. Pero escucha, si algún agente de los de Sinclair trata de detenerte, no lo hagas. Nos matarán sin dudar. La policía de New Bordeaux no se dedica exactamente a dar abrazos a los negros. No te lo tomes a mal, hermano. Pero si te cargas a Slim como te cargaste a Richie Dusset, servirá para justificar sus acciones injustificables y solo empeorarás las cosas. Pero, ¿estás preparado para salir y matarlos a todos? No, solo los que importan. ¿Conduces así? Rudolf 22 en carretera secundaria. Se ha identificado a un conductor sospechoso. Solicito refuerzos. Aviso a las unidades. ¡Acelera! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Oh, mierda! Deja que intente algo. ¡Estos muchachos no se cansan nunca! ¡El sospechoso sigue suelto! ¡Enviamos unidades adicionales! ¡Maldita sea! ¡Ven, un par de granadas! ¡Claro! ¡Necesito refuerzos! Pensaba que no querías llamar la atención. Bueno, lo tenemos pegado al culo, así que se acabó lo de la discreción. Ahora sácanos de aquí. Sí, señora. Estupendo. Vayamos con MJ. Dios santo, Roxy. Me las he visto con polis idiotas antes, pero joder. Preferirían dejarte frito, nada más ver tu culo negro. Ya entiendo lo que querías decir. Esos hijos de puta son pesados hasta decir basta. Y abre bien los ojos. Puede haber más polis cuando atravesemos la ciudad. La granja de MJ está delante. ¿Cómo es MJ? Nació y creció en Sinclair. Es un chico blanco con ganas de destacar. ¿Fías en él? Claro que confío en él. Pero creo que tiene más cojones que sentido común. Parece de los míos. ¿Está aquí arriba? Sí. La sexy Roxy. La de tiempo que hace que no te veía. MJ os espera a todos en el invernadero. Saluda de mi parte a Lula y a los niños.